here for our officers. Así luce el panorama en las estaciones de policía de Chicago. Los pisos abarrotados de migrantes durmiendo en los vestíbulos y a la intemperie, sin saber qué les depara el futuro. Creo que no, que han luchado mucho para llegar aquí. We have struggled very hard to arrive here. Y no merecen eso. And they don't deserve to be treated that way. La escena se repite en distintos distritos y ha generado controversia el plan del nuevo alcalde Brandon Johnson de trasladar a más de 2,000 solicitantes que viven en las comisarías de Chicago y los aeropuertos de O'Hare y Midway a campamentos preparados para el invierno. Desde agosto del año pasado, Chicago ha recibido más de 14,000 migrantes en autobuses. La oficina del alcalde asegura que logró abrir 12 nuevos albergues, pero que la ciudad no puede mantenerse a flote con la llegada de tantos solicitantes de asilo. I don't have a problem with it. No tengo problema con que vengan. Ellos necesitan un lugar donde estar. Se calcula que la crisis migratoria le costará a Chicago 255.7 millones de dólares al finalizar el año. Una investigación del Chicago Tribune reveló que la respuesta de la ciudad ha sido caracterizada por ser costosa, a veces desorganizada por una mala planificación, falta de liderazgo y condiciones preocupantes en los albergues. Por su parte, activistas locales dicen oponerse a ubicar a los inmigrantes en carpas, ya que el frío se aproxima, y dicen que esos sitios no serían los adecuados.